El Tren Maya ya tiene los estudios ambientales necesarios para construirlo a lo largo de 1.500 kilómetros en la península del sureste del país. Acerca del tren. Ya se tienen los estudios. Nada más aclararles que es sobre la vía que ya existe. Comenzamos en Palenque, Tenosique, Escárcega. Ese tramo se construyó desde el gobierno de Miguel Alemán, poco antes, o sea, ya existe. El próximo domingo colocará la primera piedra de la magna obra en Palenque, Chiapas, donde además, realizarán un ritual de los pueblos originarios a la Madre Tierra para anuencia del Tren Maya. Costará entre 120 y 150 mil millones de pesos, recorrerá Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco.